Bien, señores, ¿cómo están? Espero que bien. En esta ocasión les traigo la revisión de Ken de Street Fighter 2 Ultra de la marca Yada o Jada. Y bien, vamos a comenzar con el empaque. Ahí tenemos lo que es el empaque, que es un arcade. La imagen de Ken, el stage que le corresponde, el arte a los lados, ahí como podrán checar, y parte de atrás con la figura. Y bien, eso sería todo por parte del empaque, a la chingada por allá. Nos va a incluir lo que es el Hadouken de Ken, que en el Street Fighter 2 Ultra el azul es de Ryu y el rojo es de Ken. Originalmente los dos eran azules, pero bueno. Ahí como podrán checar el degradado bastante bien y las manos en la posición del jado, y nos incluye lo que es el stand. Obviamente nos va a incluir un rostro intercambiable, se parece bastante a He-Man o más bien a Adam. Es un rostro que no a muchos les termina de gustar, pero francamente yo siento que sí lo representaron bien conforme a la imagen del empaque. Y no solo eso, sino que lleva un degradado o un wash anaranjado en el pelo. No creo que se vaya a ver, pero de que lo lleva, lo lleva. Nos va a incluir dos manos intercambiables con los guantes o los protectores. Están texturizados para lo que es el Hadouken. Bastante bien. Ahora sí vamos a empezar a checar la figura, así como sus pros, sus contras y sus demás accesorios. Y la figura es que está de poca madre. Me gusta el esculpido de este segundo rostro. Como que le pega lo que es el viento, algo así. Se ve muy bien. Vean las separaciones en la cabellera. Lleva también un wash o un sombreado en su uniforme, en el pantalón. Lo lleva aquí, aquí. Creo que se puede alcanzar a notar un poco más. Aquí, por ejemplo, se ve más oscuro. Acá también, por ejemplo, se ve como si fuera suciedad. Y todo el uniforme está texturizado. Desafortunadamente no lleva esa misma suciedad o deslavado en la parte superior. El ombligo. En la parte superior de su uniforme se puede remover lo que es la parte superior. No les recomiendo que lo hagan porque la cinta sí se siente muy frágil. Pero bueno. Y lleva todo un wash, tanto en los pies, en el rostro, en el cuerpo en general. Y no es el mismo molde que el de Fei Long, lo cual me agrada bastante. Si sí, no lo estén abriendo tanto, porque si sí se puede llegar a maltratar el uniforme. Ajá. Y vamos a ponerla totalmente erguida. Bueno, vamos a hacer los intercambios de manos. No es nada complicado, no se va a romper la figura ni nada. Ajá. Ahí como podrán checar. Y el... ahí, con esta madre. Ok, ahí está. Y la cabeza nada más la echamos para atrás y sale con bastante facilidad.
para allá las manos. Y bien, vamos a colocar la figura totalmente erguida. Y la articulación es bastante buena. Hacia atrás, hasta ahí nada más. Hacia abajo, muy bien. Hacia los lados, rotar, girar. Alzar lo que son los hombros. Muy, muy bien. Rotar lo que es el hombro. Rotar lo que es el bíceps. Doble punto de articulación en ambos codos. Ajá, rotación en la muñeca y juego en la muñeca. Puede agacharse, no le estorba para nada el uniforme, bastante bien. Hacia atrás también muy muy bien. Rotar lo que es la cintura, juego lateral, articulación de mariposa, ahí como podrán checar. Hacia adelante, hacia atrás también. Abrir lo que es en forma de Y, un split genial. Subir lo que es el pie hasta ahí. Rotar lo que es el muslo. Doble punto de articulación en la rodilla. Puede bajar, puede subir y lleva juego lateral para mayor estabilidad de la figura. Ahora, puntos malos en la figura. Que te puede gustar o no el rostro sonriendo. Probablemente que el punto de mariposa, si bien lo lleva, no le permite juntar las manos para hacer una pose de Jado o de Hadoken. Bien. Se ve chistoso con este rostro. Sí, le va mejor este. Sí, deberían de quedar así. Pero bueno, que tampoco es una figura que tú digas, uy, güey, cuesta los miles de pesos como las SH Figuarts y salen con chingaderas. No, pero es una muy buena figura. Es una queja relativamente meh. Francamente no me importa. La figura está genial. Si la pueden conseguir, adelante. Y bien, señores, espero que les haya gustado esta revisión. Y si no, ya saben, pueden mentarme la madre. Y con esto me despido.